primera prueba de bombas. De Corea del Norte a islas, tacones de punta en arenas movedizas, milagros y estigmas. Ya probó el pelo largo, las trenzas, la cresta, ya se afeitó media cabeza, ya compró por eBay extensiones, ya rezó a Dios, a Buda, a Laia, a Satán, a Krishna, ya fumó, esnifó, se metió ácido dentro del párpado, ya cocinó entre químicos su tóxico destino. Ya orinó sobre un pervertido, ya probó el bondage imprudente, el sexo asesino, el gambán DP con un follón de hippies. Y no es suficiente, ya canto borracha y always love you, ya adoró a Kurt Cobain y después lo odió cuando descubrió a Muse. Ya se hizo bisexual, pansexual, antrosexual, demisexual y asexual. ¿Por qué? ¿Por qué la vida me aburre? Y nada es mucho, porque me siento un imbécil al sonreír. En un mundo mustio, porque me odio a mí. Odio a mi país, odio a mi gente, porque es obligatorio sentir el odio para sentirme inteligente. Ya he sido filósofa en Twitter, activista en Facebook, modelo en Instagram de andar por casa, analfabeta en el WhatsApp, ya prometió no amar, ya le rompieron el corazón de niña, ya se manifestó sin saber que se manifestaba contra sí misma. Ya se ha tatuado símbolos de ideologías contrapuestas, quiere ser más que nadie, tener respuestas a esa pregunta eterna, más que nadie. Ese es su lema, ya mostró soluciones sin preguntarse si ella era el problema. Infierno dentro, y ese sufrir le hace sentir que ya es el centro del universo, pero eso es un mal cuento que se cuenta y no se da cuenta, es otro intento de llamar la atención, la misma canción, pero pasa la vida y no hay salida de ese averno. Cada fase solo fue un parche, el fuero interno lo sabe y a veces nace un remordimiento. La disonancia cognitiva en contra del tiempo. Quiso escapar, ella se sintió diferente y buscó gente igual. Qué paradoja, la persona y su necesidad de pertenecer a rebaños y reconfortar una conciencia con mentiras para soportar. Está con ella mismo un día y otro día más. Con paranoia va matando la objetividad. Quiere vivir dentro de una burbuja de cristal y estar justificando cada acto miserable con su verdad. Qué fácil es echar la culpa de lo que siente a los demás y refugiarse en la anestesia de la mediocridad social. Aunque sonría en cada fotografía, sé que por dentro está fatal. Quiere que el mundo le recompense por haber pasado fatiga cuando la caga, que es a menudo, nunca permite que se lo digan. Nadie le debe nada, lo que le falta es responsabilidad. Y ese es el tema, que va de víctima buena y es un cáncer. Todos tenemos nuestras luchas internas. Me da igual si tienes concha.